sabéis, el primer día de huelga, los compañeros hoy han hecho una concentración para que vean, bueno, que están todos los trabajadores unidos por la causa. Tenemos conocimiento de que la ciudad ha pedido una reunión con la empresa, espero y deseamos que esa reunión sea fructífera y que nos llamen para que de una vez por todas esté solucionado el problema. Tenemos la esperanza de que sea así, porque no puede ser de otra manera. La empresa está incumpliendo con los trabajadores y la ciudad está incumpliendo con la ciudadanía, como dijimos ayer en rueda de prensa. Espero de que esta concentración valga para abrir un poco más los ojos y que den pronta solución al problema. Los trabajadores no van a aceptar una respuesta de la empresa ni de la ciudad que no sea también con vista al futuro, a solucionar el futuro. Es decir, el acuerdo que puedan llegar hoy con la empresa tiene que ser para solucionar los problemas que ahora mismo existen, pero también para solucionar los problemas de futuro. Porque lo que no podemos estar en cada momento parcheando para que esto vaya a trancas y barrancas, como digo yo. Es decir, mañana si llama la ciudad, o hoy si llama la ciudad, tiene que dar una respuesta a los trabajadores de solución del problema de ahora y de futuro. Ya te digo, no solamente para ellos, sino para la ciudadanía, que como veis están sufriendo las consecuencias. Que ellos proponían a la empresa un contrato urgente. Una adjudicación directa. Una adjudicación directa, pero claro, esa adjudicación tiene que llevar un pliego de condiciones a la cual de seguridad de que, bueno, no puede ser que dentro de un mes, porque haya menos recaudación de autobuses, la empresa diga, ah, yo ya no tengo dinero, no pago. Es decir, eso tiene que estar blindado de alguna forma para que el empresario se comprometa a que, con dificultades o no, los trabajadores tienen que percibir sus nóminas mensualmente. Y los autobuses tienen que estar en la calle para dar el servicio que están obligados a dar. Es una pena que tengan que los trabajadores llegar a esta situación, pero por lo que se ve, las medidas de presión dan solución. Espero de que se resuelva lo antes posible para, ya digo, no seguir perjudicando a la ciudadanía. A efectos de cobrar las posibles compensaciones que había emitido el Gobierno de la Nación por el decreto del 17 de marzo, parece ser que intervención ponía en duda que ese contrato estuviese en vigor. Buenos días. El PSOE de Ceuta, como no puede ser de otra manera, hemos querido estar al lado de los trabajadores en sus justas reivindicaciones, en este caso los trabajadores de la empresa de autobuses, que prestan un servicio público básico y fundamental para la ciudadanía. Y dada la circunstancia en la que se encontraban los trabajadores, con 26 trabajadores en una situación de ERTE, con el 50% solamente del sueldo del mes percibido, en una situación en la que la empresa achacaba falta de liquidez para afrontar los pagos inmediatos a los propios trabajadores y a proveedores, suministradores de determinados servicios a la empresa, pues estaba en una situación muy delicada, con un contrato con la ciudad que no terminaba de salir adelante, y desde luego la situación era insoportable, porque muchas familias, la familia de todos estos trabajadores, estaban peligrando sus ingresos futuros, sus ingresos derivados fruto del trabajo diario. Por tanto, estamos aquí en defensa de los trabajadores, en defensa de sus justas y leales reivindicaciones, y también estamos aquí en defensa de la prestación de un servicio público fundamental como es el transporte público urbano de autobuses en nuestra ciudad. Por tanto, afecta al conjunto de la ciudadanía. Queremos decir que parece ser que después de una conversación que ha habido esta mañana entre representantes de la empresa y la ciudad, se ha tomado la decisión que se va a confeccionar un informe por parte de Procesa que se va a aportar a los servicios de contratación, que tendrá que contar también con el visto bueno de intervención para hacer un contrato donde la empresa pueda sobrevivir a la situación actual. Sobre todo, pues que ningún trabajador quede fuera de la empresa. La empresa actualmente tiene en torno a 75 o 76 trabajadores, que se mantenga el empleo, es decir, estabilidad total del empleo. Indudablemente, ahora mismo los trabajadores que están en ERTE, hasta que no pase este proceso, este tiempo, no se van a ir incorporando conforme la movilidad del transporte público urbano vaya haciéndose más extensible, pero se garantiza el pago de las nóminas de todos los trabajadores, así como una serie de gastos inmediatos que tiene que afrontar la empresa de autobuses. Estamos esperando a que este fin de semana definitivamente salga ese contrato para estudiarlo, para revisarlo, para hacer un control exhaustivo de que efectivamente se va a cumplir con las promesas, y nosotros lo que queremos es, al igual que los trabajadores, son hechos.
son realidades. No queremos intenciones y no queremos palabras. Por eso queremos ver contratos firmados y que todos los trabajadores hayan cobrado su nómina y se mantenga la estabilidad del empleo y que definitivamente se preste el servicio público urbano. Nosotros ya llevamos nuestro programa autonómico la municipalización del servicio de transporte público urbano. Nosotros queríamos que hubiera una empresa municipalizada de transporte público urbano. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular, el señor Vivas, pues mantiene una situación que va a ser delicada conforme vaya pasando el tiempo porque no se le da una solución definitiva. Nosotros, en definitiva, el PSOE de Ceuta, el día que gobierne esta ciudad, apostará definitivamente por el servicio municipalizado del transporte público urbano. El tema está ahora mismo en manos de Procesa, que está culminando un informe sobre un nuevo contrato. El informe pasará a contratación y si en el momento que se firme el contrato, pues bueno, pues estará regularizada toda la situación y no habrá más problemas. O sea, eso nos garantiza una garantía de que se puedan cobrar cualquier compensación económica con respecto a las pérdidas que hemos tenido en la época esta del COVID-19. Y también tiene en cuenta el tema de la frontera, que evidentemente con el cierre, pues bueno, pues vamos a tener una pérdida durante un tiempo y también las contempla hasta que se reanude de nuevo, bueno, pues el tráfico y la afluencia de público, que eran más o menos las que habíamos. La ciudad también va a aportar una inyección de solvencia de 125.000 euros, o a partir de, seguramente será mañana pasado, para que podamos compensar, ayudar un poco al pago de los proveedores que nos quedan pendientes y las nóminas. O sea que con ello garantizamos un poco la estabilidad del pago de las nóminas y de las extraordinarias, que es por lo que nos preocupaba a partir de ahora. ¿Cuál es el montante de ese nuevo contrato? No, ahí no hay montaje, aquí no hay un importe. O sea, nosotros trabajamos a riesgo y ventura. Es la recaudación la que nos... el pago nuestro. O sea que si esa recaudación no llega a cubrir los gastos de la empresa, bueno, pues sería la ciudad la que tuviese que aportar hasta beneficio cero. O sea que aquí no se trata de ganar dinero, aquí se trata de cubrir los gastos en estas circunstancias. Luego ya, una vez que se reanude los servicios normales y esto sea viable, pues bueno, pues la empresa tiene que subsistir como ha subsistido siempre, por sí sola, sin subvenciones. Yo recuerdo que esta empresa no tiene subvenciones, que las subvenciones mal llamadas de la Consejería de Bienestar Social no es hacia la empresa, sino que es hacia el usuario. Por tanto, lo único que hacemos es descontar esa subvención en el billete del usuario. O sea, esta empresa no tiene subvenciones hasta ahora. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando de ese contrato? Ese contrato tiene un máximo de 2 años, hasta que salga el nuevo pliego de condiciones, que posiblemente salga pronto. O sea que puede ser que dure 6 meses, como mucho. Os van a ingresar la parte de dinero que os queda, se va a pagar la paga extraordinaria y se garantiza durante 2 años un contrato que se va a realizar en esta semana, la tranquilidad en la empresa. Se va, lógicamente, se van a incorporando poco a poco los compañeros que están en ERTE en función de la necesidad que vaya viendo. Es decir, pasamos la fase 3, habrá más público, más gente que suba, se van yendo incorporando a la gente. Nos garantizan los puestos de trabajo y de momento, de aquí a 2 años, sin problema. En el transcurso de los 2 años se va a hacer el nuevo pliego de condiciones donde intentaremos todos los fallos que se han ido cometiendo y que se han visto, rectificarlos y meter una cláusula donde, en el caso de que otra empresa se hiciera cargo de la empresa de autobuses, se subrogaran todos los trabajadores de la misma. Por lo tanto, de momento podemos decir que ha sido una victoria la movilización y nada más, no nos puedo decir otra cosa. Nosotros hemos dicho a la empresa, a la ciudad, que lógicamente nosotros no vamos a desconvocar la huelga hasta que en asamblea os explicáramos lo que estamos explicando y ustedes tenéis la palabra. Yo creo que con la solución que nos han dado, el problema de momento está solucionado. Por lo tanto, si ustedes estáis de acuerdo, se desconvoca la huelga. ¿Cómo? ¿Se ratifica eso? Vamos a ver, si se firma el contrato... ¿Dentro de 2 años qué va a pasar? Si se... Vamos a ver. Si se firma el contrato ahora mismo, ¿cómo se llama eso? Una adjudicación directa. Una adjudicación directa, de momento está solucionado el problema durante 2 años, lógicamente. Lo que no podemos hacer nosotros como trabajadores de aquí a 2 años quedarnos dormidos. Hay que estar pendiente de que el próximo contrato, la próxima licitación, no sea ya de 2 años, sino que sea de por vida. Pero de momento es que legalmente no se puede hacer de otra manera, aunque queramos. ¿Cómo? La
Eso se ha quedado y no hay ningún problema. Eso se va a introducir en el pliego de condiciones sin ningún problema. Más antes de que finalice los dos años, se va a sacar la licitación y se va a hacer la nueva licitación, que ya será a largo plazo, por 15 o 20 años, según sea la necesidad. Y si no hay volumen suficiente para que entren los compañeros que están en el ERTE, ¿qué pasa? En principio, ¿se va a dar paro o qué pasa con ellos? En principio, a nosotros nos ha garantizado tanto la empresa allí como aquí la ciudad que van a entrar todos. Oye, que mañana vemos que hay algún tipo de problema, automáticamente, reunión trabajadores y a montar la que haya que montar. Pero... ¿eso se va a ratificar en un contrato o algo? ¿El qué? El acuerdo. Sí, sí, hombre, se firma. Vamos a ver, el contrato este que estamos hablando, antes de que finalice la semana se firma. Sí, sí, sí. Hombre, por eso hemos ido a verlo, porque a nosotros el gerente hoy ha cambiado toda la versión que dio ayer. Hoy era otra persona distinta. Pero claro, nosotros queríamos que nos lo ratificara la Consejería de Fomento, que es quien tiene la responsabilidad, quien contrata. Y ha ratificado todo lo que ha dicho el gerente. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos peleando, la movilización que estábamos haciendo por el tema económico y por el tema de seguridad, nos lo han garantizado. Nos lo garantizan, vamos, en este fin de semana que quieren firmar el contrato. ¿Qué puede ocurrir? Que si nos han engañado, pues joder, en la semana que viene estamos otra vez aquí. Es que no queda otra. Lo que os quiero decir es que habéis demostrado unión para defender vuestros intereses, y ellos lo saben, que no soy un colectivo que cada uno mira para un lado, si no hubieran dado hostias por todos lados. Han visto, como hoy, que habéis estado todos los trabajadores unidos defendiendo vuestros intereses, y eso ellos lo han visto, y saben que mañana soy capaz de hacerlo otra vez. Por lo tanto, cada vez que tengo un paso se lo van a pensar. Y ya... ¿Por qué? El ERTE, ellos se han comprometido a ir incorporando compañeros en función de las necesidades que van habiendo. Ahora en el nivel 3 van a tener que ampliar los autobuses por el contrato, porque ahora mismo hay una cantidad de autobuses que son los que marcaba la ley por el tema del COVID. Pero ahora, una vez que vamos pasando de niveles, tienen que ir aumentando la flota. Entonces tienen que incorporar a la gente. Tienen que ir como hasta que sea la normalidad total, que incorporarán al 100% de los trabajadores. Así es como tiene que ser. Ese es el mecanismo, esa es la herramienta que hay. Ahí solo se puede acelerar. Los ERTE tienen que ir apareciendo según haya demanda de trabajo. Es así, sí. Ahí no se puede hacer otra cosa. Yo digo, como sindicato, creo que en esta batalla, la primera batalla la he ganado. Porque, vamos, lo que estábamos peleando lo hemos conseguido. Por lo tanto... nada más que queda decir que si estáis de acuerdo, desconvocar y a ver si cumplen con lo que acaban de decir, que vamos, van a cumplir. ¿Algo más? No, no hay ninguna duda más. ¿Alguna duda más? ¿Algo más? No, eso está garantizado, ni descuelgue de convenio, ni ninguna modificación de lo que tenemos. Todo, tal y como está. ¿Eh? Y ya te digo, firmar el contrato que se va a firmar fin de semana, garantía 2 años, que no va a haber ningún problema. Ahora, de aquí a 2 años, donde tenemos que nosotros dar la talla y en el pliego de condiciones que se vaya a hacer nuevo, introducir todos los elementos que no puedan, que puedan tener luego, tengáis en el futuro problemas.